Buenos días, soy la doctora María Luisa Trejo Sirvent y voy a presentar la conferencia Temas emergentes en la enseñanza de lenguas. El objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre los temas emergentes en la educación en general y de manera específica sobre la enseñanza de lenguas. Aborda temas sobre la complejidad, la transversalidad, el plurilingüismo, la interculturalidad y el aprendizaje para la vida. Esta aproximación a estas temáticas de interés para los docentes universitarios que trabajan en el campo de las humanidades es producto de una investigación cualitativa más amplia sobre tendencias educativas emergentes y nuevos aprendizajes, con un abordaje hermenéutico crítico. Como todos sabemos, la investigación en educación superior, pues es una de las tareas sustantivas de las universidades. El conocimiento de las nuevas perspectivas en educación superior y la reflexión sobre las tendencias educativas actuales es parte del compromiso que todo docente universitario debe asumir en su constante formación y actualización. La innovación, la autonomía y los nuevos aprendizajes transversales son algunas de las temáticas de importancia que son de interés para los profesores universitarios implicados en la mejora constante de su propia práctica docente con miras a un más óptimo aprovechamiento académico de sus estudiantes. Existen actualmente muchas tendencias disciplinarias en los diversos campos de las ciencias, ¿verdad? Todo esto situado dentro de una visión holística que plantea el paradigma de la complejidad para abordar las diferentes problemáticas y crisis que se han generado específicamente en las últimas décadas. Esto para facilitar la comprensión de la realidad y posibilitar la apertura epistemológica necesaria para encontrar soluciones pertinentes y sostenibles a los diferentes problemas mundiales y regionales, nacionales y regionales. En la actualidad, las universidades deben emprender acciones congruentes para responder a las demandas y problemáticas de esta realidad compleja y generar propuestas para el desarrollo regional, nacional, así como diseñar programas educativos de licenciatura y posgrado pertinentes y de calidad, acordes a esos desafíos. El docente universitario debe ser un agente fundamental de estos cambios al generar acciones que los promuevan. Sin ellos, la innovación educativa sería imposible. Bueno, con respecto a la era en que vivimos, la sociedad del conocimiento, en un nuevo mundo que se rige por el acceso a la tecnología y a su evolución constante, ha venido a transformar la educación y todas las maneras de generar conocimiento y procesar la información. Todo esto se ha visto trastocado y la sociedad se basa ahora en otros procesos donde se ha modificado la economía, la política y los acontecimientos que, de acuerdo a Castell, pasan a verse afectados por la capacidad de procesar y distribuir energía de forma ubicua en el conjunto de la actividad humana. En la segunda década de este siglo, somos testigos de una serie de acontecimientos y transiciones que modifican no solo la educación, sino el futuro del planeta. Por otra parte, observamos también que se plantea una visión transdisciplinaria de la educación desde hace varios años. Ese modo de entender la educación transformado por los actores, las relaciones pedagógicas, los modos de producción del conocimiento educacional, la concepción del saber, las formas de conocimientos crean una nueva cultura del conocimiento. Estamos siendo testigos de inmensas transformaciones, no solamente en el ámbito educativo, sino a nivel global. La educación enfrenta importantes desafíos al inicio de esta tercera década del siglo XXI. Problemas como la ultraviolencia y el racismo, la intolerancia étnica, sexual y racial,
el desempleo y la fuga de talentos al extranjero, la pobreza extrema, las emergencias sanitarias, la brecha digital, el deterioro del medio ambiente, entre otras problemáticas a resolver, hacen que el docente consciente, comprometido con la educación y con el mejoramiento de su propio entorno social y del mismo planeta, vislumbre otras prácticas, otros enfoques y nuevos saberes a enseñar y a facilitar su aprendizaje en todas las distintas áreas disciplinarias y no solamente en las humanidades y ciencias sociales, pues la realidad y los retos globales para un desarrollo armónico y una sociedad justa son para todos. El papel del docente, pues, ya no puede ser el mismo que hace décadas. La sociedad también se está transformando cada día. No basta ya para ser un buen docente conocer diversas estrategias, técnicas y dinámicas. No basta ya comprender cómo desarrollar las competencias de nuestros estudiantes, conocimientos, destrezas, actitudes, aptitudes y valores. No basta entender solamente nuestro papel como orientadores, facilitadores y guía. Estos eran los retos que enfrentábamos los docentes a fines del siglo pasado. Hoy la realidad nos rebasa y requerimos de un mayor esfuerzo y compromiso más que nunca. Nuestras tareas y labores, nuestras actividades como investigadores, como impulsores de proyectos, como innovadores, como profesionistas, cada día mejor formados, son vitales para el desarrollo de las instituciones de educación superior, ¿verdad? Hay una visión de la ciencia que también ha modificado todas estas tendencias transdisciplinarias, ¿verdad? Están surgiendo toda una serie de teorías emergentes, teorías decoloniales, y hoy más que nunca se cuestiona la visión occidental o europea o colonialidad del poder como la única forma de observar la realidad. Asimismo, las teorías posmodernistas, poshumanistas, posestructuralistas, estudios culturales también han surgido. Entre otros enfoques nuevos en cuanto a la literatura, también hay que mencionar todos los aprendizajes que se relacionan con las TIC y las TAC. Sin olvidar los nuevos enfoques literarios, los aprendizajes relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, el enfoque de género y todos los aprendizajes basados en la educación a lo largo de la vida y saberes también basados en la transversalidad. Toda la tendencia sobre la interculturalidad también es muy importante, con un enfoque que ha venido gestándose ya desde fines del siglo pasado, ¿verdad? En Latinoamérica se ha desarrollado la interculturalidad crítica, ¿verdad? Y también se ha promovido toda una serie de enfoques que se promovieron durante todo el siglo XX, de tipo multicultural. El marco común europeo de referencia para las lenguas ha propuesto también un enfoque intercultural con relación a la enseñanza de lenguas desde principios de la primera década del siglo XXI. A la par también que ha propuesto el enfoque plurilingüe y el enfoque orientado a la acción, ¿verdad? Existe pues toda una diversidad de problemáticas que han emergido y que confluyen ahora en la educación, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que trabajar los docentes y que estamos laborando todavía en estas, al principio de esta tercera década, ¿verdad? Estos enfoques que se ven emergentes o estos saberes, ¿verdad? Son cada vez más necesarios para ser trabajados en el aula. Por ejemplo, hay algunas problemáticas que resolver, la lucha contra la pobreza, la violencia hacia la mujer y la discriminación de las comunidades LGTB, la intolerancia racial, cultural y lingüística, el sexismo, el machismo y la continuación de la estructura patriarcal, el acoso estudiantil y laboral, entre otros. Bueno, pues la educación virtual ha venido, ¿verdad? Especialmente desde el último año, desde el 2020,
ha ampliado las posibilidades al ofrecer otros entornos virtuales, ¿verdad? Para la enseñanza, aprendizaje. Esto lo hemos constatado ante esta nueva emergencia sanitaria mundial. Necesitamos los docentes crear contextos abiertos, una apertura epistemológica hacia la creatividad, hacia la libertad. ¿Por qué? Pues la creatividad se vincula con la apertura. Crear contextos abiertos podría considerarse, dice Elizondo, una forma válida de promover pensamientos y producciones creativas en la educación. Ya desde fines del siglo pasado se venía vislumbrando toda una serie de tendencias educativas que han venido a resumirse, diríamos, en lo que son las reuniones de la UNESCO, que por ejemplo se da cada año, cada 4 años la Reunión Mundial de Educación. En 2018 tuvo lugar la última y ahí se delinearon algunas perspectivas que por las que debería orientarse la educación en los siguientes años, ¿verdad? Son lineamientos que se han dado para la educación hasta 2030. ¿Y qué es lo que se plantea? Un aprendizaje inclusivo, equitativo, eficaz y pertinente. Se habla, pues, del aprendizaje durante toda la vida, a lo largo de la vida, la educación para todos, el acceso a la educación básica, de calidad para todos y la paridad de género. Y hay un reconocimiento de la educación como un bien público, ¿verdad? Que trae beneficios sociales más allá del progreso económico y el desarrollo nacional. Existen, pues, toda una serie de orientaciones estratégicas que ha hecho que se han planteado, diríamos, en estas reuniones mundiales de educación. Tanto también hay algunas recomendaciones muy interesantes para Latinoamérica, ¿verdad? En general, ¿qué es lo que necesitamos? Se requiere construir nuevas bases sociales, fortalecer las relaciones interpersonales, así como también crear nuevas condiciones donde prevalezca la justicia social, la equidad, la solidaridad humana y el respeto ambiental. Esta educación, diríamos, 2030 es una meta urgente, ¿verdad? En la que vemos que la renovación del currículum, por ejemplo, de la licenciatura de las universidades de Latinoamérica, pues requieren mejorar no solamente su calidad, sino también estar en concordancia con la política internacional para la educación en las próximas décadas para poder desarrollar el nivel alcanzado en cada uno de los países. Pues esta educación del siglo XXI plantea saberes y directrices que se resumieron ya desde los 4 pilares de la educación de Delors en 1994, pero que se están modificando, diríamos, toda una serie de enfoques que han salido, tanto tecnológicos, transversales, humanistas, ecológicos, hasta el desarrollo de toda una serie de competencias donde se promueve la autonomía, la iniciativa del estudiante y el conocimiento de lenguas extranjeras. Son muy importantes también otro tipo de saberes como el reconocimiento de la otredad, la apertura para la creatividad y la innovación, y también para saber potenciar las aptitudes, destrezas y capacidades de los estudiantes. No debemos de olvidar, ¿verdad?, que la visión holística que plantea el paradigma de la complejidad ha aportado también otras formas de análisis, es decir, necesitamos ver las cosas desde otra óptica, desde otro paradigma, ¿verdad? Algunas cifras, por ejemplo, con respecto a las lenguas, podemos decir de manera ya final, por ejemplo, en Europa es donde hay la menor comunidad lingüística. En Oceanía, por ejemplo, hay 1.300 lenguas. Existen 200 millones de francófonos y 1.100 millones de anglófonos, ¿verdad?
400 millones si es su lengua materna. Y bueno, pues si consideramos solamente las personas para quienes es lengua nativa, que serían unos 400 millones, quedaría en tercera posición después del chino mandarín y del español. O incluso se dice que en cuarta, si el hindú y el urdu se cuentan como una sola lengua. El inglés es la lengua oficial de 45 estados, el japonés es la lengua oficial de un estado. El 94% de la población mundial utiliza solamente el 1% de las lenguas y el 6% de la humanidad habla el 99% de las lenguas restantes. 20 lenguas tienen más de 100 millones de hablantes y son habladas por el 70% de la humanidad, ¿verdad? Otras 12 lenguas tienen de entre 100 y 50 millones de hablantes. Existen 580 millones de hispanoparlantes y el español es la segunda lengua materna del mundo, pero por número de hablantes, ¿verdad? Como conclusiones, podemos decir que la enseñanza de lenguas es un tema estratégico para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la educación y en general de todos los aspectos de la vida económica, política y social. El plurilingüismo como política lingüística es un lineamiento a nivel internacional que viene promoviéndose desde fines del siglo pasado y debe ser cada día más importante en la agenda educativa de los países latinoamericanos, ¿verdad? Bien, entonces la enseñanza de lenguas extranjeras se extiende a la educación básica como un requerimiento urgente en todos los países. Los nuevos descubrimientos, las novedades científicas, los conocimientos que se relacionan con todas las áreas disciplinarias se expresan en todas las lenguas. El acceso a esta información no sería posible sin el dominio de cada vez más lenguas extranjeras, ¿verdad? Es necesario comprender que la enseñanza de lenguas no incluye solamente al inglés como lengua extranjera a incorporar en las carreras, sino también a las demás lenguas de importancia mundial, pues la didáctica hoy tiende a verse como una didáctica del plurilingüismo, ¿verdad? En América Latina también deberíamos comprender que mientras no ampliemos el espectro a lenguas a estudiar en las diversas carreras, incluyendo también las lenguas indígenas, sería muy difícil superar los desafíos que se imponen ante un mundo globalizado con grandes problemáticas económicas, políticas, sociales, donde se requiere de manera urgente brindar una mayor importancia al terreno educativo. Se requiere definir y distinguir, por un lado, lo que son prácticas docentes innovadoras en el ámbito escolar, lo que son proyectos de investigación innovadores para la generación, producción, divulgación y aplicación del conocimiento y los productos innovadores que se generan y desarrollan en el plano tecnológico. Bien, pues agradecemos mucho a la Universidad de Matanzas de Cuba, al Taller de Humanísticas, a todos sus organizadores, habernos invitado a dar esta conferencia de la cual hoy presentamos este pequeño resumen. Bien, muchísimas gracias.